Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bhagavad Gita. En este capítulo la divinidad nos empieza a describir sus diferentes manifestaciones en la naturaleza, cómo modifica su comportamiento, modifica su forma dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las situaciones e incluso dependiendo de los devotos. Estoy seguro que este capítulo nos aclara muchísimas dudas. Vamos allá. Capítulo 10. Las infinitas manifestaciones del Espíritu. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh guerrero de brazos poderosos, oh Arjuna, escucha otra vez mis supremas palabras. Para tu más elevado bien, continuaré hablándote a ti que gozosamente me escuchas. Ni la multitud de los ángeles ni los grandes sabios conocen mi naturaleza increada, ya que hasta los devas y rishis tienen su origen en mí. Pero aquel que me percibe como el ser no nacido y sin principio, y también como el Señor soberano de la creación, ese hombre ha conquistado la ilusión y ha alcanzado el estado libre de pecado, aun cuando todavía éste se halle revestido por un cuerpo mortal. El discernimiento, la sabiduría, la ausencia del engaño, la misericordia, la verdad, el control de los sentidos, la paz mental, el gozo, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, el valor, la mansedumbre, la ecuanimidad, la serenidad, la autodisciplina, la caridad, el prestigio, la infamia, todos estos diversos estados de los seres surgen únicamente de mí como transformaciones de mi naturaleza. Los 7 grandes rishis, los 4 kumaras, los 14 manus son también expresiones de mi naturaleza. Todos ellos provienen de mi pensamiento y se hallan dotados de poderes creativos como los míos. De estos progenitores emanan todas las criaturas vivientes de la tierra. Aquel que, mediante la práctica del yoga, toma plena conciencia de la verdad de mis prolíficas manifestaciones y del poder creativo y demoledor de mi divino yoga, se encuentra inalterablemente unido a mí. De esto no cabe duda alguna. Soy la fuente de todo. De mí emerge la creación entera. Dotados de este conocimiento, los sabios se maravillan y me adoran. Con el pensamiento absorto en mí, con todo el ser entregado a mí, iluminándose mutuamente, proclamando por siempre mi nombre, mis devotos se hallan satisfechos y gozosos. A quienes siempre piensan en mí, reverenciándome con amor, les imparto esa sabiduría discernidora, mediante la cual logran conocerme por completo. Por infinita compasión, yo, el divino morador, enciendo en ellos la radiante lámpara de la sabiduría que disipa las tinieblas provenientes de la ignorancia. Arjuna dijo: Tú eres el supremo espíritu, el supremo refugio, la suprema pureza. Todos los grandes sabios, el divino vidente Narada, así como Asistya, Devala, Vyasa, te han descrito como el ser eterno que ha surgido de sí mismo, la deidad original, omnipresente y sin causa. Y ahora tú mismo me lo confirmas. Oh Krishna, oh Keshava, considero como verdad eterna todo cuanto me has revelado. En verdad, oh mi Señor, ni los devas ni los dánavas conocen las infinitas modalidades de tus manifestaciones. Oh divino Purusha, oh origen de los seres, oh Señor de todas las criaturas, oh Dios de dioses, oh sostenedor del universo, verdaderamente solo tú te conoces a ti mismo por ti mismo. Por lo tanto, te ruego me describas exhaustivamente tus divinos poderes y cualidades, por medio de los cuales tu omnipresencia sostiene el cosmos. Oh gran yogi, oh Krishna, ¿cómo debo siempre meditar a fin de conocerte en verdad? ¿En qué aspectos y formas, oh bendito Señor, te podré concebir? Oh Janardana, háblame más y con todo detalle acerca de tus poderes yógicos y tus manifestaciones, pues jamás me sacio de escuchar el néctar de tus palabras. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Sí, en efecto, oh el mejor de los príncipes, te hablaré de mis manifestaciones fenoménicas, pero solo mencionaré las más sobresalientes, pues mi diversidad no tiene fin. Oh Arjuna, yo soy el ser que mora en el corazón de todas las criaturas. Yo soy su origen, su existencia y su final. Entre los adityas,
los 12 seres resplandecientes, yo soy Vishnu. Entre las luminarias, soy el radiante sol. Entre los Martus, los 49 dioses del Vientus, soy Marichi. Entre los cuerpos celestiales, soy la luna. Entre los Vedas, yo soy el Samaveda. Entre los dioses, soy Vasava, Indra. Entre los sentidos, soy la mente. En las criaturas, soy la inteligencia. De los Rudras, de los 11 seres radiantes, yo soy su líder. Yo soy Shankara, el que desea el bien de todos los demás. De los Yakshas y Rakshasas, soy Kubera, el señor de toda riqueza. De los Vasus, de los 8 seres vitalizadores, soy Pavaka, el dios del fuego, el poder purificador. Y de las cumbres de las montañas, soy el monte Meru. Y, oh hijo de Pirtha, comprende que yo soy Brihaspati, el supremo sacerdote. Entre los generales, soy Skanda. Entre las extensiones de agua, soy el océano. Entre los Maharishis, los supremos sabios, yo soy Brigu. Entre las palabras, soy la sílaba Om. Entre las ceremonias sagradas, yo soy el Japa Yanya, el canto supraconsciente y silencioso. Entre los objetos inmóviles, soy los Himalayas. Entre todos los árboles, yo soy Ashvata, la higuera sagrada. Entre los Devarishis, los sabios divinos, soy Narada. Entre los Gandharvas, los semidioses, yo soy Chitranratha. Entre los Siddhas, los seres liberados, soy el Muni Kapila. Has de saber que entre los corceles, yo soy Uchaishabras, el que surgió del néctar. Entre los elefantes, soy Airavata, el elefante blanco de Indra. Entre los hombres, soy el emperador. Entre las armas, yo soy el rayo. Entre los bovinos, yo soy Kakmanduk, la vaca celestial que satisface todos los deseos. Soy Kandarpa, la conciencia creativa personificada, la causa de todos los nacimientos. Y entre las serpientes, soy Vasuki y el eterno Ananta. Entre las criaturas que habitan las aguas, soy Varuna, el dios del océano. Soy Aryama entre los Pirthis. Entre todos los seres que ejercen control, soy Yama, el dios de la muerte. Entre los Daitas, los demonios y gigantes, yo soy Prahalada. Entre todo aquello que mide, soy el tiempo. Entre los animales, soy el rey de las bestias, el león. Y entre las aves, soy Garuda, el águila suprema, el señor de los cielos, el vehículo de Vishnu. Entre todo lo que purifica, yo soy la brisa. Entre quienes blanden armas, soy Rama. Entre las corrientes fluviales, yo soy Janavi, el Ganges. De todas las manifestaciones, oh Arjuna, yo soy el principio, el medio y el fin. Entre todas las ramas del conocimiento, soy la sabiduría del ser. Entre los que debaten, soy la lógica discernidora. Entre todas las letras, soy la letra A. Entre todas las palabras compuestas, soy Devanva, el elemento copulativo. Soy el tiempo inmutable. Soy el creador omnipresente, cuyo rostro mira hacia todos lados. Yo soy la muerte que todo lo extingue. Soy el nacimiento, el origen de todo cuanto existirá. De las manifestaciones femeninas, las cualidades de Prakriti, yo soy la fama, la prosperidad, la fuerza iluminadora del habla, la memoria, la inteligencia discernidora, la facultad perceptiva de la intuición y la inquebrantable paciencia divina. Entre los himnos, yo soy el Brihit Saman. Entre los mantras poéticos, soy el Gaitari. Entre los meses, soy el mes auspicioso del invierno. Entre las estaciones, soy la primavera. Yo soy el juego de apuestas de los truhanes. Soy el esplendor de lo esplendente. Soy la victoria y el poder del esfuerzo. Y de lo bueno, soy la cualidad de sattva. Entre los vrishnis, yo soy Vasudeva. Yo soy Krishna. Entre los pandavas, soy Arjuna. Soy Dhananjaya. Entre los munis, soy Vyasa. Entre los sabios, soy el sabio Ushanas. Yo soy la vara de los que imparten disciplina. Soy la estrategia de quienes buscan la victoria. Soy también el silencio de todas las cosas ocultas y la sabiduría de todos los sabios. Además, yo soy aquello que constituye la semilla reproductiva de todos los seres.
No hay nada, oh Arjuna, ya sea móvil o inmóvil, que pueda existir sin mí. Oh fulminador de los enemigos, ilimitadas son las manifestaciones de mis divinos atributos. Mi concisa exposición es apenas una vislumbre de mis gloriosos y prolíficos poderes. Has de saber que todo ser que obra milagros, que posee la verdadera prosperidad y que está dotado de grandes poderes es la manifestación de una chispa de mi esplendor. Mas, ¿qué necesidad tienes de conocer, oh Arjuna, los múltiples detalles de esta sabiduría? Comprende simplemente que yo, el inmutable y eterno, sostengo y penetro el cosmos entero, con solo un fragmento de mi ser. Om Tat Sat. Este capítulo es fantástico para repasarlo muchas veces. Te recomiendo meditar el tiempo que sea necesario para que puedas asimilar las palabras de Krishna. Te voy a dejar acá el capítulo siguiente. Si todavía no está disponible, acá tienes la lista completa para repasar capítulos anteriores. Gracias y nos vemos en el siguiente video.